Entrenadores, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bien, ¿cómo han estado mis hermanos? Pues espero que muy bien. El día de hoy he venido para poder enseñarles a hacer caramelos raros, infinitos, ilimitadamente. Yo les voy a explicar cómo hacerlos, pero eso sí, les voy anticipando que se requiere paciencia, ¿vale? Porque no es igual hacer caramelos infinitos, ¿no? Del Pokémon que tienes el compañero, ¿no? Porque te tranquilamente instalas el Defeat o lo pones de compañero en el PG Shar y activas el Auto Walk o Auto Walk. Entonces, esto es distinto porque ahora tú lo que quieres son caramelos raros. Para eso, lo que tenemos que hacer es ir a la página de CFO Dorcel Comunidad Fly. Es una de las mejores páginas para la comunidad Fly, ¿vale? Ya que tiene eventos, secciones y otros. Aquí prácticamente vas a encontrar de todo. Lo que vas a hacer es ir directamente al último y vas a ir en generador de rutas de misiones. Así es, mi hermano, porque aquí vas a poder generar tus propias rutas para poder buscar lo que desees, ¿vale? Bajamos rápidamente y, como podemos ver aquí, vamos a encontrar los caramelos raros. Ahorita hay misión de caramelos raros, me dice, de un caramelo. Y también acá está un caramelo, y también tenemos misiones de dos caramelos, de tres caramelos, perdón. Si vamos por los tres caramelos, ya, gente, a ver, aquí lo que me dice es, dice, la misión de captura hondito. Bueno, es un poco jodido, disculpen la palabra, demora un poco. Captura Pokémon de tipo dragón, me parece que es más sencillo, y haz tres lanzamientos seguidos con bola curva. Este es el más sencillo de los tres. Lo que hacemos es presionar en el círculo, ¿sí? Lo activamos y procedemos a colocar en generar. Automáticamente vas a poder ver todas las misiones de caramelos raros. Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 caramelos raros de manera inmediata. Bien, seguido de eso, lo que vamos a hacer es copiar, ¿vale? Copiamos la coordenada. Copiamos la coordenada así. Bien. Y listo. A ver, acá está. Ahora sí, gente, copiamos. Seguido de eso, vamos a la cuenta de Pokémon GO. Al costado dice 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Es el tiempo en el cual tú tienes que esperar para ir de un lugar a otro. Siempre, mis hermanos, hay que esperar un tiempo pertinente para que tú te puedas teletransportar de un lugar a otro. No es que tú haces una misión, te vas rápidamente a la Poképarada, la giras, te vas a otra, no. Siempre hay una distancia. Ya es el tiempo que hay que esperar. Y al costado la coordenada, como te puedes dar cuenta, pues está el tiempo de la distancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar la coordenada. Vamos a poner acá. Y aceptar. Giramos la Poké Parada. ¿Sí? Y como podemos ver, ya tenemos las tres misiones. Ya hice las tres ya. Ya he hecho las tres misiones, simplemente era girar Poké Paradas. Ahora, aquí hay una cosa. Si yo hago estas tres misiones, para yo tenerlas, siempre tengo que tener una misión RA, un mapeo RA, donde las consigo en los gimnasios. Hay gimnasios donde dicen mapeo RA, ustedes giran y automáticamente te va a dar una misión con mapeo RA. También hay Poké Paradas. Entonces, ustedes, antes de hacer estas misiones de caramelos raros, sí o sí deben tener la misión de mapeo RA. Si no, no les va a salir las misiones de caramelos raros. ¿Vale, mis hermanos? Eso lo vamos a encontrar aquí. Aquí, mis hermanos. A ver, acá arriba. ¿Qué dice? Cuando ustedes entren a la página, siempre hay que leer. En la parte de acá les dice: importante, para que no tengas ningún error a la hora de obtener las misiones de campo, en cada coordenada debes tener almacenada una misión RA. Siempre, gente, la misión RA es antes, ojo, para que les salgan las misiones, donde la pueden encontrar en Poképaradas y gimnasios, ¿vale? Ahorita me dice acá, mi generador de rutas de misiones
es en Estados Unidos. Yo me encuentro en Estados Unidos. Estas misiones van a expirar en 6 horas. Ahora, ¿por qué el título dice Caramelos Raros Infinitos? Porque una vez que tú termines en este país, si deseas, te puedes ir a otro país a hacer más rutas. Ya, por ejemplo, aquí en Estados Unidos termina en 6 horas. Yo después voy a esperar unas 2 horas. Voy a poner acá en Singapur. Y en Singapur tiene otras misiones de caramelos raros que terminan en 18 horas. Vamos a ver acá a ver si se encuentra. Bien, aquí como las podemos ver, ¿ves? Caramelos raros también. Entonces, ahora sí, creo que me entendieron. Sí o sí se requiere lo que es el mapeo RA. Ahora, las misiones me dicen, haz 3 grandes lanzamientos de bola corrua seguido. Esto es muy sencillo, simplemente tengo que capturar 3 pokés, ¿vale? Vamos a ver acá, está activada la curva, acá. Tiramos, va una, y ahí se una. Vamos con el siguiente, gente. Segunda misión. Ya, simplemente aquí en Curve Ball, aquí está. Activan esto, y otra vez. Y con esto hemos cumplido las misiones. Son 9 caramelos raros, mis hermanos. 9 caramelos raros de manera inmediata. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo, muy fácil. Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Como les digo, se requiere de tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es fulear a mi Mewtwo. ¿Vale? Vamos a meterle un montón de caramelos raros. Porque sí o sí lo quiero para PvP. Y pues mis hermanos, eso sería todo de mi parte. Los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad.